There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Bienvenidos a Springfield. Tal vez debamos buscar otro parque. Le temo al cambio. No, bien, se ve muy bien. Árboles frondosos, baños con puertas y ese tobogán te hace caer sobre una cama de neumáticos suaves reciclados. ¡Oh, son Pirelli! ¡Oh, ahí está tu amigo Hudson! A mi hijo parece agradarle tu hija. Courtney. Marge. ¿Eso es irónico o retro? Es mi nombre. Se divierten tanto, qué lindo. Dime una cosa, ¿está libre para jugar mañana? Sí. ¿Ha estado en la misma habitación que un maní estos días? No. ¿Puedo revisar sus vacunas? ¿Tuberculosis, triple, sarampión, paperas, rubiola? Sí, sí, sí. ¿Pecho o biberón? Biberón, pero no soy un monstruo. Llevaré galletas. Azúcar refinada, qué gracioso. Le diré a mi pareja que dijiste eso. Bueno, le diré a mi pareja que te burlaste del azúcar. Hasta mañana. Hot cakes sobre la mesa, Homero, y los de avena estarán en unos minutos. Marge, trato de perder peso. Los hot cakes están bien. ¿Estás seguro? Debo enfrentar los hechos. En alguna forma he llegado a descuidarme. ¿Qué pasa? ¿Quién se murió? Nos preocupas tú. Queremos que vivas más tiempo, papá. Nunca lo que yo quiero. Bien, ¿sabes qué? Olvida los hot cakes. Solo quiero una toronja para llevar. ¿Qué? No vi el descenso en la luna ni la caída del muro de Berlín. Pero sí vi a mi padre llevándose una toronja. Muchas gracias, amigo. Nos costaste el campeonato. ¡Sí! ¡Ahí! Ay, la pizza de ayer. He estado soñando contigo, amiga. Mientras dormía, decía, extra grande. Pero le dije a mi esposa que decía, sexy March. Planta nuclear de Spiff. Siguiente salida. Ay, ¿por qué no me puse mis guantes para comer pizza? Guantes para comer pizza. ¿Dónde estás, Homero? Burns nos citó para una reunión. Solo quedan asientos junto a él. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videito de Roberto Random. Como a todos les gusta los Simpsons, nos encantan los Simpsons. Ya lo saben, la verdad, el intro de este capítulo me fascinó, de verdad, esa realidad virtual. Espero que también te haya fascinado. Duró un montón el intro, ¿sabes? Como un minuto duró el intro, pero la verdad valió cada segundo, cada maldito segundo. ¿Por qué? Porque estaba muy bueno y decidí dejarlo. A ver, primero que nada, Homero, ¿por qué carajo no eres tan inteligente y tan solo en vez de tratar de volantear le frenas? ¿Existe el freno, amigo? ¡Frena, frena, frénale, amigo, por favor! Es que me desespera porque él... ¡Ah! ¡Ah! Y en vez de que le pinche piques el freno, o sea, era todo lo que tenías que hacer, amigo. O sea, pero no, 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 no está bien menso, Homero. O sea,
No voy a comentar nada al respecto, pero pinche pobre Lenny, de verdad, al lado de, por llegar tarde, al lado, le tocó al lado del señor Burns. Qué feo, ¿no? Que te toca al lado. Pero bueno, ya me voy a callar, vamos a seguir viendo el episodio porque la verdad está muy bueno. Ya casi se acaba la temporada 31 y estoy muy triste porque pues tengo que irme a la 32. Ya quiero que salga la 34. En cuanto salga la 34, ¡pum! Lo voy a subir porque pues quiero subirla, porque quiero ser el primero de todo. Pero bueno, ya, me callo. Oye, ¿por qué no les llevas un globo a tus compañeros? Son como cometas sin tanto trabajo. ¿Desde cuándo estás vendiendo globos? Es una historia interesante. Pues esta es la historia de un pobre montañés. Su inglés era malo como el de Jackie Chan. Un buen día, mientras algo él hacía, un siseo escuchó y su pantalón ahí se llenó. ¡Helio! ¡Oro transparente! ¡Símbolo HE! Lo primero que notó, ¿eh? Se ha ido. Mi mejor amigo se ha ido. ¿Su mejor amigo es Homero? O sea, obviamente que se iba a ir porque tenía una junta de negocios. Ah, pero a él se le ocurre cantar. Mientras Homero tiene mucha prisa, él se le ocurre cantar en vez de que le diga ya. Simpson, el señor Burns es un compañero que creí. Ah, perdón. Lo primero que notó. Sí, se me retrasó, perdón. Perdón, ya. Se ha ido. Mi mejor amigo se ha ido. Quiero que sepan que el compañero que creían era Chip, incógnito. De hecho, era yo, disfrazado. Lamento el retraso, amigos. A ver, tomen un globo. Simpson, el señor Burns es un importante director corporativo. Él no va a... ¡Silencio, tonto! Helio puro sin diluir. Gracias a los globos de cumpleaños más raros que nunca. Smithers, ¿puedo recordarte que pagamos una fortuna por helio para enfriar nuestros reactores? Tiene razón, señor. Su precio es altísimo. ¿Dónde lo conseguiste? Oh, el montañés que me lo dio tiene toneladas. Pero tengo que advertirle que él no tiene idea de lo que vale. Excelente. Ay, ¿por qué tienes que hablar, Homero? En vez de que le diga que vale mucho, o sea, en vez de que ayude al montañero y le diga, ¿sabes qué? Vamos a dividirnos las ganancias. Este viejo es rico. No, él no tiene... Uy, Chumero, tienes una oportunidad de hacer billetes a montones y tú lo arruinas como siempre. Yo amo una... Y ahora va el señor Burns y se va a aprovechar como siempre de todo, se aprovecha. La buena estafa. ¿Tú qué dices? Se dirigió a mí. Va. En cuanto a ti, Simpson, empleado del mes. ¿Por qué tiene a los perros empleados de mes? Así, o sea... que, Marge, tuve éxito en la reunión de hoy. La clave es la preparación. Le pasó algo increíble a Maggie. Está enamorada. Oh. Si esto se vuelve más lindo, voy a llorar. Maldito ayudante de Santa se comió la pobre mariposa. ¿Qué culpa tenía esa pobre mariposa? Ella solo quería vivir y ser libre. Y él se la comió. Ahí van. ¡Qué no! ¡Abre la puerta! No puedo abrir la puerta sin una escopeta cargada. ¿O acaso sí, mujer? Hola, obviamente ¿qué tal, no, vecino? ¿Puedo ofrecerle sopa de ardilla de Manhattan? Huele como a que se estanca. Nos descubrió. No necesitamos fingir que somos montañeses. Sin ofender, bobo. No hay fijón. ¡Ah, eso es todo, cabrita! Ahora ya vas a ser una cabrona. De acuerdo, Spockler. Tú tienes helio y yo lo quiero. Yo tengo lo que tú quieres. Una taza de latón llena de monedas. Hagamos un trato. Un momento. Me gusta compartir un trago con un amigo antes de hacer un buen negocio. He bebido de todo, desde la rica cerveza de Yale hasta el agua de Flint, Michigan. Dame lo peor. Es que ya me cayó mal el señor Burns porque él solamente le quiere dar una pinche taza llena de monedas que no valen de seguro nada por Helio, millonario Helio. O sea, maldito señor Burns, aprovechado, de verdad. ¿Eres un aprovechado? Es que eres aprovechado. Ay. No tiene ningún efecto en mí. Señor, tal vez ese sujeto Spockler sea más listo de lo que creíamos. ¡Tonterías! ¡Au!
Como cuando Diosito te golpea en la cabeza, pero también te da la solución al mismo tiempo, ¿sabes? ¿Ves? Se necesita un idiota para atrapar a otro idiota. Hola, ¿pueden ayudarme? Se me atoró mi sándwich aquí. Tenía que ser. Tú y el señor Spockler entrarán en lo que la chusma llama amistad. Y usarás esa amistad para destruir su vida desde bien adentro. No sé, él tiene hijos. No puedo sacar a una familia de su casa. Pero ¿te parece bien que yo lo saque de su casa? Ay, trata de confundirme. Tengo que salir. ¿Dónde está la trampilla? ¡Sálvenme! Weinstein, de contabilidad. Si estás confundido, tal vez estos dos caballeros aclaren las cosas. ¿Por qué carajos tenía el de contabilidad encerrado en un calabozo y encerrado como prisionero? Ni siquiera ha comido, yo creo, en meses, pobrecillo. Este señor Burns es muy malo, te lo juro. A este hombre le encanta infligir dolor. ¡Él es un chico malo! Dolor. Y a este hombre le encanta reír mientras ve al otro producir dolor. ¿Tú eres el del dolor o el de la risa? ¡Contesta la pregunta! Hola, Maggie Simpson viene a jugar. Hudson está en una llamada. Pueden entrar. Tienes un hermoso hogar. ¿De qué está hecho este piso? El azulejo era de una iglesia veneciana que desmantelamos. La enviamos en un pequeño barco y fue instalado con amor por Ian Pay, de 99 años. ¿Se oye costoso? No, el retrete es muy costoso. Los fontaneros que van a reemplazarlo son muy ineficientes. Por si no sabían cómo se veían los montaneros y los albañiles, así se ven. Así, mira. Es muy costoso. Así los se fontaneros ven. Que van a reemplazarlo son muy ineficientes. Así. Así son los albañiles, amigos. Así son. No se crean. Con ganas, niñitos. ¿Qué? ¿Están llenos sus pañales? ¿Quieres un café mientras llenas tu historia sexual? ¿Historia sexual? ¿Para que nuestros bebés sean amigos? Aquí está la mía. De acuerdo. No me jodas, esa familia es muy rica. Demasiado rica. ¿Qué haces ahí, March? O sea, pero algún truco malo tienen. ¿Sabes? Todos los ricos algún truco malvado tienen. Ahí está el señor Burns. Crema sin azúcar. Formulario de historia sexual. Solo Homero. Es tan extraño ver a un bebé con un chupón estos días. Tu bebé tiene un cabello interesante. ¿No te importa que proteja a mi bebé de tu bebé, o sí? Sí, sí me importa. Y mucho. Maggie, vámonos. Ahora. Y no volveremos. Y es que ellos son niños y se llevan muy bien. ¿Qué culpa tienen que las madres sea, que la madre de la rica sea tan exagerada? O sea, no le vaya a picar un ojo. O sea, lo pone en la arena cuando va a jugar con Maggie, pero ay, en su casa no le vaya a picar un ojo. Pinche vieja. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar porque ya vamos al minuto 10. Solo quería que acabara esta escena porque esta escena ya es del montanero. Algo malo le va a pasar. No lo sabemos qué irá a pasar. Le irán a robar el oro. Digo, el oro. El helio, amigo. El helio. ¿Con el que le hablas así? Va, le irá a robar el helio. No sé, la verdad, me está gustando mucho este capítulo. No sé ni qué título ni qué miniatura le voy a poner porque aún no lo he pensado. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho la primera parte. Mañana les traigo... Le piqué algo. Mañana les traigo la siguiente parte de este hermoso episodio. Ya saben que aquí hay episodios todos los días. Suscríbete, dale like y nos vemos mañana en otro video. Ah, pero antes de que se bañen, no eran cebras, esto son pistolas. A ver si enfoca esto.